Vamos a presentar una chica que hace realmente un trabajo de investigación muy interesante. Ella es fotógrafa de sitios abandonados y aparentemente hay un cohete que iba a usar la NASA y que no lo utilizó, que anda escondido por alguna parte. ¿Para qué se los cuento? Si ella lo cuenta mucho mejor que yo. Tania Díaz, señoras y señores, adelante. ¿Tú buscas sitios abandonados por ahí para retratarlo? Nada, son bien interesantes. Son, bueno, lugares con mucha historia. Bueno, vamos a empezar por el primero. ¿Cuál es el primer lugar que nos trae? El primero que íbamos a hablar es de Aerojet. ¿Qué es eso? Y es un lugar en donde encontramos un cohete en 150 pies bajo la tierra. ¿Qué hace un cohete 150 pies bajo la tierra? Bueno, el cohete iba a ser un cohete que lo iban a mandar a la luna. Creo que lo tenemos por ahí, al sí. Al final, sí, al final. Mira, fue eso. Sí. Es impresionante. ¿Y cuál es el tamaño de ese cohete? Bueno, tiene creo que 150 pies. De... ¿Y por qué estaba escondido en la tierra? ¿No quería que lo supieran? Bueno, nunca tenía el combustible, nunca trabajó y nunca pudo llegar a la luna. Y por ni siquiera arrancó. Ni siquiera arrancó. So, entonces lo dejaron ahí adentro y se quedó abandonado por años en el 1995. Y esto costó millones de dólares, ¿no? Millones de dólares, sí. Y esto era para vendérselo a la NASA. La NASA y nunca llegó al... a la luna. Qué interesante, ¿podemos ver el cohete otra vez ahora que sabemos de qué se trata? ¿O no podemos ir para atrás? Ok, dale, míralo ahí. ¿Qué cosa? ¿Y cuánta gente cabía en ese cohete? ¿Tú tienes idea? No tengo la menor idea, para decirte la verdad. Yo creo que esa parte es el combustible nada más. ¿Ah, el combustible casi... nada más? Sí. Ok, ¿qué más nos trae? ¿Qué cosa es esto que estamos viendo ahí? Bueno, esto es las otras partes de Aerojet. Esta es la parte del warehouse, en donde estaban todas las partes de las naves y en donde hacían todas las partes para el cohete. Me imagino que ahí estaban haciendo, todas las, armándolo. ¿Y eso qué cosa es? También es otra parte de los warehouses. Eso es como un complex de 13 lugares. ¿Y el gobierno sabía que ese lugar estaba ahí? Claro, tener permiso, eso estaba, ¿no?, hecho. Eso estaba hecho por unos contratistas para el gobierno. ¿Y quién va a los Everglades puede ver si eso qué cosa era? ¿Estos son los aviones? Bueno, eso es bien interesante. Eso es del Flight 5922, 5922, que era un avión que se cayó en los Everglades. Wow. Y lo encontramos ahí adentro en ese lugar. Parece que ellos estaban haciendo algún tipo de research o algo así. ¿Algún tipo de investigación? De investigación, correcto. Ok, ¿y qué otra cosa trae? Pero ¿a ti te satisface el trabajo que tú estás haciendo de investigadora? A mí me encanta, la verdad. A mí me encanta buscar lugares, a mí me encanta buscar estar en un lugar así abandonado con el silencio y tomarle fotos. Ese es mi arte. ¿Y al novio tuyo tú le caes atrás también en una labor investigativa, no? Ok, ¿y qué es lo próximo que nos vas a enseñar? Bueno, lo próximo que le quería enseñar es un lugar que es el castillo de Captain Burke. Este señor era un capitán de un barco de Windjammer Barefoot Cruises. Uh-huh. Y él, lo que pasó en el 1995, él hizo esta casa por 3 millones de dólares. Vamos a ver la casa por 3 millones de dólares. Es una belleza. ¿Qué es eso? Se miraba como un castillo. Y okay. Él lo armó como un castillo. Él tenía sus sueños de castillo. Y hasta tenía tiburones en el agua y, wow. I mean, vaya, ¿y la arquitectura de la casa es una belleza. Ese es el, cuando entra, esa es la entrada. ¿Y dónde está esta casa? Bueno, estaba, ya se quemó. En estos momentos mira ya eso. No existe, se quemó hace 3 años, pero este lugar estaba valorado a 7 millones de dólares. Me imagino, ¿pero dónde estaba el lugar? Estaba en la playa, en la 42 y North Bay. ¿A ti mismo? Yeah, paradisíaco el lugar. Mira para eso. Ok, ¿qué más tienes? Qué interesante. Yeah. Y el final lugar que te traje es una casa en Boca Raton que ya no existe. Mm. Ahora está un reparto de casas. Pero este lugar, cuando yo entré, yo sabía que te iba a fascinar porque es de... ¿Sí? Cuando entramos allá adentro. Pero mira, se sentía como una... No, pero no, se sentía como una entidad. Dicen que un hombre se mató a él y sus dos hijas. ¿Un hombre qué? Sí. ¿Se mató? Sí. ¿Y sus dos hijas? Y sus dos hijas. ¿Y tú sentiste las vibraciones sí, negativas? Sí, nosotros sentimos, cuando nosotros entramos ahí, había unas vibraciones tan extrañas allá dentro de esa casa. Y yo
Yo con hierba buena le empecé a dar toda la ¿Cómo con hierba buena? Y un ente que yo defenderla, usar la hierba buena. Yo estaba como los indios americanos. Oye, la brujera aquí todo el mundo sabe que eres tuya. No te guíes, no te guíes. Y tú dándole al plato con la hierba buena. Hierba buena todo, porque eso había una energía tan oscura y tan negra en este lugar, pero estaba bien interesante. Todo estaba ahí, todos juguetes de niños estaban ahí. Wow. I mean, estaba bien extraño, pero ya ese lugar no existe. Ok, ¿tú quieres seguir haciendo el trabajo de investigación? Sí, estamos haciendo como un programa, estamos empezando, estamos tratando de coger fondos para hacer un programa para la televisión. ¿Fondos? Sí, para hacer un programa de televisión. Ok, vamos a ir a todos los lugares del mundo, queremos ir a todos los lugares del mundo enseñando los lugares más bellos del mundo. Bueno, ahí tienen la información en pantalla para los que te quieran comunicar contigo. Sí, por favor, porque estamos locas, tenemos una lista entera de lugares que les podemos enseñar, pero no tenemos los fondos para poder ir a lugares así, y tengo a mi directora aquí, Denise, está aquí yo sé que esta noche van para un lugar fantasmagórico, sí, que queda por el Everglades también, que tú tienes que ir ahora. Muchas gracias, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a ti. Señoras y señores, hoy tenemos una gran